Seguimos con Uruguay Elige y ya nos vamos al móvil con Lucía Betancourt, que está sufragando Álvaro Delgado. Ahí lo vemos en imágenes. ¿Tú? ¿Escuchamos? Exacto, nos trasladamos rápidamente a la escuela Brasil, donde en este momento está votando, como ven en imágenes, a el precandidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado. Bastante puntual todo, como pueden entender, hay pocas filas en los circuitos. En este caso estamos hablando del circuito 464, y allí está haciendo uso entonces del sufragio el precandidato, que luego va a acompañar a su esposa, a Leticia, que lo hace en el Liceo 28, a unas 3 cuadras de aquí, así que seguramente lo haga caminando, según nos indicaron en la previa. Luego va a estar almorzando en su casa, con su familia, va a hacer pastas en esta ocasión, y por lo pronto, sorrentinos. Hay que ver si se mantiene ese menú. Luego va a estar sobre la tarde, aguardando, por supuesto, cómo transcurre la jornada, para luego dirigirse sobre 18:30 a la sede, Boulevard Artigas, su eventual, habitual sede, a esperar los resultados para posteriormente, una vez que se confirme, trasladarse a la casa del Partido Nacional en Ciudad Vieja, donde allí, bueno, se esperará y eventualmente cómo continuará entonces el día lunes, el día después, como tanto se ha hablado en esta ocasión. Por lo pronto, aguardamos aquí unas breves declaraciones del precandidato, que esta mañana hizo también se acercó a algunos colegas que estaban fuera de su casa, compró bizcochos. Una mañana muy fría, por supuesto, pero por suerte el sol acompaña, y aquellos que se han acercado a los circuitos a votar han destacado eso, que al menos el sol está acompañando en esta jornada. Estoy aguardando que salga también el propio precandidato, y así lo estamos haciendo otros colegas en este circuito del liceo, como decía, Escuela Brasil, para luego trasladarse al Liceo 28, aquí también por Punta Carretas, todos muy cerquita un circuito de otro, pero con la concurrencia habitual de que suceden estas elecciones internas, que como bien sabemos pocas veces llega o supera el 40%. Ahí lo vemos, está haciendo algunas, está firmando. Firmando algunos autógrafos. Sí. Ahí lo veíamos y lo vemos, el precandidato Álvaro Delgado, que esta mañana algunos otros colegas lo detuvieron y nos hicieron alguna entrevista en la puerta de su casa. Estaban sus hijos, una de sus hijas, la más pequeña, la primera vez que votaba, y bueno, ahí estuvo contando que iba a votar, por supuesto, a su padre, y que su novio también lo iba a hacer. Luego va a ir a almorzar, en un principio se decía que iba a ir a almorzar con sus papás, pero al final no, va a almorzar con su familia, y de tarde va a estar también recorriendo algunos lugares donde están los militantes para saludar. Ahí la vemos a Lucía, que se está tratando de acomodar. Es muy complicado, esto creo que ustedes lo están viendo en su casa también, tratar de llegar a él. Ahí la tenemos, a verlo. Vamos a arrancar la nota. Bien, ahí están los demás colegas y vamos a comenzar la entrevista. Mucha gente, muchos medios, los locales son muy pequeños a veces. Y siempre votar es emocionante. Es un momento especial, ¿viste? Los uruguayos nos gusta votar. Yo veía en la credencial que está viejita, con más sello que el pasaporte. Obviamente las elecciones nacionales, las universitarias. Pero bueno, es un momento especial. Hoy es doblemente especial porque no solo votás, sino que sos precandidato. Entonces, votarte a ti mismo es una cosa extraña. Seguramente más emocionante fue para mi hija más chica Pilar, que votaba por primera vez hoy y votaba a su padre, así que bueno, lo hicimos con mucha tranquilidad, haber hecho todo el esfuerzo, haber dado 4 vueltas al país, haber hecho una, no voy a hablar de política hoy por la veda, pero haber hecho una campaña limpia, propuestas, y como yo creo, sí, varias veces. Y sobre todo, como se merece, yo creo que para este proceso interno y para lo que viene en octubre y noviembre, tenemos que hacer una campaña libre de humo, limpia, no importemos lo peor
de la política de otros países. ¿No ha sido así este momento entonces? No, que ha tenido un momento más tenso, pero yo creo que se corrigió y vamos a hacer un debate, por lo menos en lo que a mí me corresponde. Si me toca ser el candidato único del partido esta noche, hace una campaña de debate firme, con propuestas, porque estamos hoy eligiendo más que un candidato, estamos eligiendo un rumbo, ¿no? Entonces, ¿esta campaña fue de confrontaciones? Me lo acaban de preguntar. En realidad, tuvo momentos, quizás algunos, que se derrapó un poco, pero después medio se encaminó. Así que yo aspiro que la parte que viene, el proceso que viene octubre y noviembre, donde definimos mucho más que 5 años por delante, por eso digo, estamos definiendo un rumbo, sea un debate de propuestas, porque me parece que es bueno que la gente compare, y sobre todo que compare lo que ha hecho cada uno, la gestión, el resultado, obviamente, y sobre todo las consecuencias de cada uno de los votos. ¿Debe con el sistema político para estimular a la barra joven que vaya a votar en las instancias que a veces cuesta, sobre todo? Sí, yo igual vi mucha militancia joven. Ayer hice dos cosas. Ayer recorrí locales de todas las listas que me apoyan acá en Montevideo, las 6 listas que me apoyan acá en Montevideo, 7, y algunos puntos de reparto de lista en la calle. Y todos los puntos de reparto de lista y en cada una de las sedes había mucha militancia joven. La verdad quedé muy, muy contento con eso. Lo otro que hice, que era lo que hacía el día de las elecciones, pero bueno, hoy era más complicado, pasé a visitar a mis padres, que les debo mucho, o gran parte de lo que soy, que están con algunas nanas, mi padre operado hace pocos días, mi madre con alguna nana. Y están, bueno, con el frío un poco preferían quedarse, así que lo fui a visitar en un momento especial, previo a las elecciones, a darles un beso y agradecerles. ¿Qué hablas de cómo se ha votado? Porque acá nos decían que llamaba la atención que ha votado un 10% de la población. Me dicen que aparentemente hay un 12% que estarían votando a esta altura, 11 y pico, 12%. ¿Y ocupa eso? 11%. No tengo el dato comparativo con la elección interna pasada. La elección interna pasada creo que no se llegó al 40% promedio, 38, 39, según tengo entendido. Veremos cómo se da hoy. Iban a dar un día más frío, por lo menos ahora se encaminó un poquito el clima, salió el sol, y bueno, como siempre la nube pasa y la surquedad. Todavía está indecisa en salir a votar. Está buena la pregunta porque yo creo que la gente en este día, joven y no joven, en una elección interna que no es obligatoria, es obligación ir a votar. Me parece que es clave porque empezás a definir cómo sigue el proceso para adelante. Por eso decía, definís más que un candidato hoy, definís un rumbo. Y bueno, y está bueno que la gente se involucre en cuál es el rumbo que va a tomar el Uruguay. El rumbo que va a tomar el Uruguay y es... Así que pedirle a la gente que vaya, que venga, que vote, que sea un tiempito, son 10 minutos, pero que voten, pero que no sean espectadores, sean protagonistas de lo que va a pasar. Y bueno, es una discusión que a veces se da, no es el momento de darla hoy. Usted decía que estaba emocionado, en la campaña habló mucho de su militancia de los 16 años. ¿Se imaginó en algún momento votarse, ser candidato a presidente? Qué pregunta eso. Hace un tiempo sí, pero en realidad siempre fui militante. Estuve siempre, como le decía a los actos, del otro lado, ¿no? Armando las banderas. Hoy te toca hacer por lo menos una columna. Veremos qué pasa esta noche, si soy de todo el Partido Nacional. Pero por lo menos de una columna que me apoya, Uruguay para adelante, te toca ser el abanderado. Pero siempre hay que tener la humildad. Bueno, ahí vemos en imágenes y en palabras al precandidato Álvaro Delgado, estaba haciendo referencia a lo que es esta jornada para él, la importancia también de la votación, que debería ser obligatoria. Eso lo han manejado los distintos precandidatos que han votado y que hemos consultado, nosotros y por supuesto los colegas, bueno, de si deberían ser obligatorias y si no. Eso también lo hemos hablado mucho también en BTV Noticias.